estas dos cosas, esa estructura y las palabras de mi padre, esas dos cosas cambian mi vida en la última 8 años. Fue agosto de 2020 y este mes lo fui la más difícil de mi vida. Mi ingreso estaba bajo, no tenía mucha conexión con personas porque de la pandemia. Estaba distraccionado, no fue usando mi energía en una bien manera, fue mirando Netflix y YouTube y mi energía estaba yendo dentro de la basura más o menos, y en realidad no era feliz. Pero a la misma tiempo, en este momento, supe que esto no estaba la tipo de persona quisiera ser. Yo supe que estoy la más feliz cuando estoy creciendo, porque me gusta mucho aprender más y a progresar y a cambiar en una bien manera. Y también estaba teniendo este pensamiento que quisiera ser un ejemplo de otro joven adultos de qué es posible, qué las posibilidades son para ellos, y pero a la misma tiempo yo necesito hacer las cosas para mí a tener lleno de vida, porque no puedo estar una fuente que está sin agua, no puedo dar que no está dentro de mí. Y porque de eso tenía una plan a viajar a Ecuador, pero ese no va a pasar porque de la pandemia. Y siento como hay el muro que yo está golpeando. Hay un muro y no puedo pasarlo. Y con eso hay dos cosas que cambia mi mente, que cambia mi vida. Y las dos cosas, ellos fueron esta estructura y las palabras de mi padre. Y la primera estaba una estructura o oración de una podcast, se llama Battle Ready. Y en este podcast hay dos episodios, y en esos episodios ellos se llaman padres y hijos, o en inglés, fathers and sons. Y hay una oración dentro de eso que estaba muy fuerte dentro de mí. Y la oración es a vivir por fe, ser conocidos por amor y ser un voz de esperanza. A soñar grandes sueños y tener la valentía de ir después ellos. Y una otra cosa dentro de esos episodios es la idea de una persona que está digna de confianza. Digna de confianza. Porque hay muchas cosas que no están vale de confianza. Y necesitamos entrostar o dar confianza en personas que están dignos de nuestra confianza. Y estos episodios son como una persona dar las buenas cosas que están dentro de él y pasarlos dentro de la próxima persona. Y esto estaba resonando dentro de mí. Esto estaba una cosa que yo sé que quisiera a dar confianza en otras personas. O quisiera ser una persona digna de confianza. Y esto en combinación con las palabras de mi padre. Él dijo, Daniel, tomar medidas
y luego puedas modificarlo. Pero si no estás haciendo nada, no puedo modificarlo. Y esto tenía la ejemplo como un carro. Si no estás yendo en una dirección, la cosa que necesitamos manejándolo no es útil. Solo es increíble y duro a usarlo. Pero cuando estamos yendo, es mucho más fácil a tener un po poco modificados de nuestras vidas. Y para mí, estos dos cosas en combinación de tomar medidas y también este estructura dentro de mí de la tipo de persona que quisiera ser, esas cosas están increíble importante en mi vida en ese tiempo. Y porque de eso yo hice dos cosas, o un poco más de dos, pero la primera estaba a aplicar a una tienda, se llama Goodwill, y eso estaba una cosa de, ok, no sé exacto qué necesito hacer, pero necesito hacer una cosa, necesito tomar medidas, y esto estaba uno de esos. Y también, oh, y también es a saber que esto es temporal, no es para todo. Para mí, cuando estaba trabajando dentro de Goodwill, yo sé que esto es temporal, no es para toda mi vida, solo es una edad de tiempo. Pues necesito hacer o estar aquí con toda de mi fuerza, con toda de mi presencia. Y una otra cosa. ¿Por qué de esta estructura de vivir con fe, ser conocidos por el amor, ser una voz de esperanza y soñar grandes sueños y tener la valentía de ir después de ellos? Yo empecé a compartir esta estructura con mi familia, con mis compañeros de universidad. Y hay una tensión dentro de mí, porque estaba pensando, no puedo solo compartir eso y no puedo vivir en la misma manera. Necesito hacer la cosa que estoy mostrando o compartiendo con mi familia y con diferentes personas. Necesito vivir en la misma manera. Y cuando estaba pensando sobre eso, yo he realizado que hay un sueño dentro de mí que a vivir en un sud o centroamericano país por 2 o 3 meses. Y eso estaba un sueño por cerca de 6 años y un poco más. Pero cada año cuando estaba pensando qué quisiera hacer, qué quisiera ser, esto estaba una cosa que estaba un fuego dentro de mí. Cada año estaba pensando, oh, quisiera a vivir en un lugar como eso, en un sudo centroamericano país. Y que es increíble es yo estaba haciéndolo. Ahora estoy en mi casa, pero yo logré este sueño. Y esto es increíble que puedo tener la oportunidad de hacerlo, pero qué es mejor es la persona que yo transformé entre en el proceso. Porque necesité a dejar las cosas cómodo a hacer este soñar. Necesito a dejar las cosas que estaban normal para los que es que desconocido, las cosas que no sé qué va a pasar en el futuro, pero yo sé que quiero hacer esto y es vale la pena, es vale la fuerza a hacerlo. Y es la misma con este podcast. Yo sé que
probablemente hay verbos que no están conjugando correcto. Hay cosas que no están increíble y perfecto. Pero que es importante es que estoy haciendo una cosa que es en la misma camino que quisiera hacer. Y esto es la tipo de persona quisiera ser. ¿Y por qué de eso estoy haciendo esto? Porque yo sé que a este punto mi voz está importante. Y hay personas que si yo solo compartir esas cosas en inglés, hay personas que voy a perder la oportunidad a ser las personas que quisiera ser. Pues ¿por qué de eso? Voy a orar este contigo, porque estamos, o espero que estamos un grupo, una tribu, una familia que vivimos con fe. Somos conocidos por el amor y somos un voz de esperanza. Que soñamos grandes sueños y tener la valentía de ir después de ellos. Si esas cosas son importantes a ti, voy a preguntarte a suscribirte a este podcast, a este canal de YouTube, y mostrar con una persona que está importante a ti, decirme que estaba una cosa que estás aprendiendo de este podcast, porque esto es para personas a claridad su sueño y a tener dueño de esto, porque estas cosas son increíble importantes, y esto es que yo quisiera hacer. Pues gracias por su tiempo, soy Daniel y Dios te bendiga. Adiós.